¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy o Ghost o Maguimarme y hoy estamos en un año más para mi canal. Y lo pueden ver en el título. Hoy nos encontramos en un método de dinero infinito totalmente legal, por lo cual Rockstar no nos va a poder banear ni hacer absolutamente nada, ya que, como dije, es un método de dinero infinito totalmente legal, en el cual básicamente en 60 minutos, una hora, vamos a conseguir $250,000. La verdad es que es algo totalmente bestial, y simplemente lo vamos a hacer con una misión que demora 5 minutos, y cada vez que terminemos la misión nos van a dar $20,000, y esto en una hora sería, como dije, $250,000, una barbaridad de dinero, y también nos van a dar buena cantidad de RP, ¿ok? Para este truco, o mejor dicho, para este método, lo que tenemos que hacer es presionar Start, irnos a GTA 5 Online, tenemos que irnos a lo que viene a ser actividades creadas por Rockstar, tenemos que irnos a misión, y vamos a buscar la misión de Martín Madrazo llamada hora de salida, ok. Apenas encontramos la misión, tenemos que darle a jugar y simplemente tenemos que jugar, como dije, la actividad, vale. Pero apenas estemos en el menú para configurar lo que viene a ser la actividad, tenemos que recordar que tenemos que colocarle de dificultad difícil para así poder conseguir más dinero y más RP, vale. Después de que hagamos esto, podemos modificar las demás cosas a nuestro gusto. Yo recomiendo que lo dejemos totalmente igual y simplemente tenemos que iniciar lo que viene a ser la actividad, ok. Apenas que iniciemos la actividad, si estamos en nuestro departamento o en cualquier parte, tenemos que coger un coche de nuestra pertenencia o de la calle, da igual, pero tenemos que coger un coche y hacer lo que viene a ser los pasos de que nos va a pedir la misión, vale, que nos va a pedir que vayamos a buscar un testigo, ok. Entonces, como pueden ver aquí, en mi caso cogemos lo que viene a ser este coche, que es súper grande, y pues eso, podemos coger cualquier coche, ok, y nos tenemos que dirigir a encontrar lo que viene a ser al testigo que nos pide en la actividad. Después de que lo encontremos, tenemos que sacar un C4 y pegárselo al coche, y apenas hagamos esto, simplemente tenemos que explotar el coche, y luego, seguido de explotar el coche, tenemos que tomarle una foto a lo que viene a ser el coche destruido del testigo, para poderle demostrar a Martín Madrazo que hicimos, por decirlo así, nuestra parte del trato, vale. Después de que hagamos esto, vamos a ver que nos van a colocar 2 estrellas, y nos tenemos que quitar estas 2 estrellas, vale. Es algo muy sencillo que todo el mundo puede hacer y siempre se hace, y normal, nos queremos quitar las 2 estrellas, y luego de esto tenemos que ir a entregar lo que viene a ser esta foto a Martín Madrazo, y ya el truco estaría realizado. Nos van a dar $20,000, como dije, si lo hacemos muy rápido vamos a conseguir lo que viene a ser una hora $250,000, por lo cual es muy, porque muy buen dinero. Además, como dije, es un método totalmente legal que yo recomiendo para la gente que está empezando en GTA 5. Y bueno, yo espero que puedas dejarme un like, suscribirte para más contenido diario de GTA 5 Online. Yo soy Andy Go, como quieras llamarme, y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.